Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Continuamos con nuestro curso de geometría vectorial y analítica con el módulo 2, su segunda parte. Ya nosotros habíamos presentado la estructura básica de Rn como un espacio vectorial con sus dos operaciones básicas, una adición y una ley de composición externa. Caracterizado como un espacio vectorial, vamos entonces ahora a mirar una serie de conceptos que se desprenden de la estructura de espacio vectorial y que apuntan a resolver el tercer problema central del álgebra lineal, cuál es la determinación de la base para un espacio vectorial. Como ustedes recuerdan, nosotros únicamente vamos a hacer en esta parte una visión preliminar que será profundizada en el curso de álgebra lineal. Vamos a tomar realmente estos elementos, lo básico que corresponde al curso de geometría vectorial. Volvamos nuevamente a nuestra ilustración número 4, que corresponde al concepto de dependencia e independencia lineal en Rn. Sean M el conjunto formado por las dos parejas indicadas, H el conjunto de tripletas indicadas y D el conjunto formado por las tripletas también indicadas. Determinemos para cada conjunto si es linealmente dependiente o linealmente independiente. Vamos a pasar al tablero y vamos a mirar cómo podemos analizar entonces esta situación de dependencia o independencia para cada uno de los vectores que tenemos en mención. Inicialmente, para el conjunto M, dada la ecuación donde tenemos el módulo de este conjunto, o sea, la pareja con sus dos componentes, 0, veamos si existen un par de coeficientes en los reales que nos permiten expresar este módulo como una combinación de los dos vectores que integran el conjunto M. Nuestra pregunta ahora es la siguiente. Dado el módulo, veamos cuáles son los posibles valores que pueden tomar lambda y beta para que se cumpla esta combinación lineal. Recordemos algo que es obvio. Ya sabemos que el módulo se puede expresar como combinación lineal de cualquier subconjunto de elementos en su espacio. Sin embargo, viene acá una pregunta importante. ¿Será que la única forma de expresar el módulo corresponderá a la combinación lineal trivial? Esto es, cuando alfa y beta son cero. ¿O podremos encontrar una combinación lineal no trivial que permita satisfacer esta misma ecuación? Recordemos que en el primer caso vamos a decir si esta solución es única, únicamente cuando alfa y beta son iguales a cero, diremos que el conjunto es linealmente independiente. En el segundo caso, si existe al menos una combinación lineal distinta de la trivial, esto es, si al menos alfa o beta son distintos de cero, vamos a decir que el conjunto es linealmente dependiente. Presentada la ecuación, evaluemos la combinación lineal de acuerdo con las operaciones ya definidas y tenemos que el resultado corresponde a esta pareja ordenada, donde la primera componente, sumando las componentes término a término, tendríamos entonces alfa, y para la segunda componente tenemos que esto es menos alfa más 2 por beta. De la igualdad de Netuplas tenemos ahora el siguiente sistema, que es muy fácil de representar. Tenemos que la primera componente de la n-tupla nula, que es 0, es igual a la primera componente de la n-tupla en el término de la derecha. Y segundo, las segundas componentes, de nuevo 0, es igual al segundo término, en este caso menos alfa más 2 por beta. Podemos observar inmediatamente entonces de la ecuación 1 que alfa es igual a 0 y en la ecuación 2, si sustituimos este valor despejando para beta, tenemos análogamente que beta es igual a 0 más alfa, indiquémoslo de todas formas, beta es igual a 0 más alfa sobre 2. Pero como el valor de alfa es igual a 0,
esto nos conduce a que beta es igual a cero. En esta situación podemos entonces concluir que la solución única para este sistema y en consecuencia para la combinación lineal inicial se da cuando alfa es igual a cero y beta es igual a cero. Esto nos indica inmediatamente, de acuerdo con la definición, que este conjunto es un conjunto linealmente independiente y lo abreviamos así. Conclusión, podemos decir que el conjunto M es un conjunto linealmente independiente. Vamos ahora a plantear y podemos en buena parte utilizar este esquema y vamos a mirar sobre este esquema cómo podemos trabajar. Vamos a determinar ahora qué ocurre para el conjunto H. Para el conjunto H podemos aprovechar también parte de la estructura que tenemos acá. Veamos qué elementos podemos entonces destacar y observemos las características que tendría ya la respuesta a esta pregunta. Tenemos para el conjunto H, dado como en este caso H es un conjunto de tripletas, tenemos que el vector nulo corresponde a la tripleta de componentes 0, 0, 0. Y nuestra pregunta entonces ahora es, al expresar esta tripleta como combinación lineal del conjunto H, digamos en este caso como alfa por el primer vector de H que corresponde a 1, 0, 0, perdón, 1, 0, 1, perdón, más beta por la segunda tripleta de componentes 0, menos 1, 2, más teta veces la tripleta de componentes 2, menos 1, 4. La pregunta es exactamente la misma que en el caso anterior. Veamos cuáles son los valores que pueden tomar alfa, beta y teta como solución en esta ecuación. De nuevo, evaluando la combinación lineal, podemos entonces establecer lo siguiente. Tenemos que la tripleta de componentes 0, 0, 0, en este caso, es igual. Vamos a eliminar este elemento que teníamos de la del anterior y podemos entonces continuar en esta forma. La tripleta resultante de la combinación lineal, de acuerdo con las operaciones vistas, vamos a tener entonces alfa, acá tendríamos más beta por 0, más 2 teta para la primera componente. Para la segunda componente, acá tendríamos 0, acá tenemos menos beta, menos teta. Y para la tercera componente tenemos alfa, más 2 beta, más 4 teta. Recordemos entonces que estamos efectuando precisamente el producto de un número real por una enétupla y luego estamos efectuando la suma de las enétuplas, en particular para estas tripletas. De esta ecuación podemos entonces, por la igualdad que tenemos de nuevo entre enétuplas, pasar al siguiente sistema. La primera componente, 0, es igual a la primera componente de acá, tenemos alfa más 2 teta. La segunda componente, que corresponde también a 0, es igual a menos beta menos teta. Y la tercera componente, tenemos 0, es igual a alfa más 2 beta más 4 teta. Veamos cuál es la solución de este sistema. De la primera ecuación, la ecuación 1, digámoslo así, podemos despejar alfa y tenemos que alfa es igual a menos 2 por teta. En la segunda ecuación, en la ecuación 2, despejamos el valor de beta y tenemos que beta es igual a menos teta. Sustituyendo estos dos valores de alfa y beta
En la ecuación 3 tenemos la siguiente expresión. 0 es igual a alfa, pero alfa es menos 2 teta más 2 beta, pero beta es menos teta. Tenemos entonces menos 2 teta más 4 teta. Observemos entonces qué podemos concluir de esta ecuación. Como nuestro objetivo precisamente es determinar los valores de alfa, beta y teta, en esta ecuación que está en términos de teta, podemos concluir lo siguiente. Podemos concluir que 4 teta es igual a 4 teta, ¿de dónde? Entonces tenemos que teta es igual a teta. ¿Qué significa esto en nuestro contexto? Esto significa que teta es cualquier número real, porque si teta es igual a teta como solución, o sea, si se llegaba a esta identidad, entonces esto significa, y aclaremos muy bien, esto significa que teta no tiene ninguna restricción, o sea, que teta puede tomar cualquier valor en el conjunto de los reales. Si teta puede tomar cualquier valor en el conjunto de los reales, en consecuencia, entonces podemos observar que este sistema tiene infinitas soluciones donde teta es el parámetro que va a tomar cualquier valor en el conjunto de los reales y dependiendo del valor que tome, le asignamos el valor respectivo a alfa y el valor para beta. De acuerdo con esto, podemos volver a la ecuación inicial y observemos. Un valor particular que teta puede tomar es específicamente cero y en ese caso tenemos la combinación lineal trivial, que obviamente la tenemos siempre como punto de partida. Pero observemos que no es la única solución, porque para cualquier valor de teta distinto de cero, tenemos entonces que en esta combinación lineal, los valores de alfa, que en este caso quedarían, y vamos a expresarlo así para que quede muy claro, vamos a coger ahora alfa. Esta combinación finalmente la podemos expresar en estos términos. Para cualquier valor de teta en los reales, tenemos alfa es igual a menos 2 teta, entonces tendríamos acá menos 2 teta. Beta es igual a menos teta, tenemos acá más, coloquemos acá menos teta. Y teta, que es precisamente el parámetro. Cualquiera que sea el valor que le asignemos a teta en el conjunto de los reales, podemos verificar inmediatamente que se cumple esta expresión del vector nulo. Esto significa que el conjunto que estamos analizando, o sea, el conjunto H, es linealmente dependiente. Linealmente dependiente. Que también, recuerden ustedes, lo seguiremos abreviando en esta forma. Decimos que H es un conjunto LD. Vamos ahora a revisar. Bajo este mismo problema, veamos entonces qué pasa ahora para el último conjunto que hemos designado específicamente como el conjunto D. Ya ustedes tienen una estructura análoga a la que estamos trabajando, que podemos entonces analizarla en estos términos. Para el conjunto D, veamos entonces que dada ahora la tripleta 0, 0, 0. Veamos entonces cuáles pueden ser en este caso los valores de los coeficientes que nos permiten expresar este vector como una combinación lineal de los elementos de D que corresponden a los vectores o tripletas 1, 0, 0, digamos, más beta 0, 1, 0, más teta por la tripleta. Creo que es mejor para que no dejemos esto acá. Indiquémoslo acá a continuación. Más teta por la tripleta de componentes 0, 0, 1. Muy bien. Evaluemos la combinación lineal. Tenemos 0, 0, la n-tupla nula. Y ustedes pueden observar inmediatamente la sencillez en particular de esta combinación. Acá vamos a tener únicamente como primera componente al sumar alfa, la segunda componente que vamos a tener es beta y la tercera componente tenemos entonces
teta. Esto nos lleva inmediatamente por la igualdad de enétuplas al siguiente sistema. Tenemos que 0 es igual a alfa, 0 es igual a beta y 0 es igual a teta. Conclusión, tenemos entonces que la única solución para este sistema y en particular para la ecuación que anotamos se obtiene cuando sus coeficientes alfa, beta y teta son exclusivamente ceros. Esto nos conduce, entonces podemos afirmar a que el conjunto es linealmente independiente. Luego, concluyamos entonces que el conjunto D es un conjunto linealmente independiente. Vamos ahora a revisar un concepto que está íntimamente asociado con el concepto anterior, precisamente en el sentido de la determinación de estos elementos fundamentales del álgebra lineal, y vamos entonces a mirar acá este teorema que corresponde al primer criterio sobre la dependencia lineal de un conjunto. Este es un criterio adicional que nos permite, en unas condiciones muy particulares, determinar si un conjunto es linealmente dependiente específicamente. Tomemos entonces, sea A, el conjunto formado por las enétuplas A sub 2, A sub K, A es un subconjunto de Rn. Vamos a decir que A es linealmente dependiente si y solo si al menos un vector del conjunto A se puede expresar como una combinación lineal de los vectores restantes del conjunto A. Veamos, vamos a la demostración de este teorema que tiene un significado importante para nosotros porque corresponde a una equivalencia. Dice, como el enunciado corresponde a una equivalencia, debemos demostrar cada una de las implicaciones independientemente. En adelante utilizaremos estos dos símbolos, o sea, la flechita en este sentido que es el símbolo de la implicación digamos de izquierda a derecha y la implicación recíproca para indicar las dos implicaciones que integran una equivalencia. Veamos entonces la demostración de izquierda a derecha. Supongamos que A es un conjunto linealmente dependiente. Esta es nuestra hipótesis. Vamos a trabajar por el método directo. En consecuencia de la definición de dependencia lineal, podemos afirmar que en la ecuación donde tenemos el vector nulo expresado como una combinación lineal de los k vectores de A, donde los coeficientes son los lambda sub i, al menos un coeficiente es diferente de cero. Esto es lo que nos garantiza precisamente la definición. Garantizado esto, sin pérdida de generalidad, asumamos, por ejemplo, que lambda sub i es distinto de cero. Y despejando en la ecuación 1, tenemos entonces lo siguiente. Tenemos que a sub i es igual a menos lambda sub 1 sobre lambda sub i por a sub 1, más menos lambda sub 2 sobre lambda sub i por a sub 2, más sucesivamente menos lambda sub k sobre lambda sub i por a sub k. Observemos que en el término de la derecha tenemos un total de k menos 1 vectores. Y en esta forma podemos garantizar que este vector a sub i es expresable como una combinación lineal de los k menos 1 vectores restantes. Dejamos, porque es muy sencillo, la demostración en el otro sentido. O sea, como ustedes prácticamente, y vale la pena que lo miremos acá, como ustedes lo pueden observar, si tenemos por hipótesis que en este conjunto uno de los vectores es combinación lineal de los restantes, podemos inmediatamente mirar cómo se efectuaría la demostración de que ese conjunto es linealmente dependiente. Bastaría sumarle a ambos términos de la ecuación el inverso aditivo del vector a sub i. Y tendríamos en consecuencia, en el término de la izquierda, el vector nulo, y en el término de la derecha tendríamos una combinación lineal de los k vectores, uno de los cuales como mínimo, en este caso, sería menos 1 por a sub i, tiene un coeficiente distinto de 0, lo que nos lleva,
según la definición, a concluir que el conjunto es linealmente dependiente. Terminamos así con la segunda parte del módulo 2 correspondiente al curso de geometría vectorial y analítica. En la próxima sección avanzaremos en los términos correspondientes a base y dimensión para dar respuesta al tercer problema, digamos, general abordado por el álgebra lineal. Este es el programa UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.